cabrón. Quieto. Te pego un tiro. ¿Tú te vienes conmigo? Ni se te ocurre irte con él. Estás arrestado, Torete. Tú te vienes conmigo, te pego un tiro. Entrégate o abro fuego. Me tenían acorralado. ¡Quieto, Torete, te abrazo! Esa policía y ese tío que querían ajustarme las cuentas. ¡Entrégate o abro fuego! Ya, primo, la trena te ha marcado, pero mejor eso que te peguen un tiro. En el trullo, dos guardias me empujaban a la celda. Me decían, ¡tira pa' dentro! ¡Que tires pa' dentro! Los muy cabrones me daban de comer un zumo y galletas. A mi lado un yonki se limpiaba el culo con las manos. Joder, qué mal rollo, tío. ¿Mal rollo? Yo ahí no vuelvo, tíos. Un tío me pidió la camiseta porque decía que tenía una vista para un juicio y su camiseta estaba hecha un trapo de mierda. Mira, ahí le tienes. Ángela va con él. Tío, no vas a poder hablar con ella. ¡Sí, sí! Tranqui, tranqui, que voy en son de paz. Venga, vamos para allá. De Torete, ¿no te he dicho que no te acerques a Ángela? Mira, Tano, que me lo he pensado mejor y no quiero renunciar a mi chica. Torete, ¿quién te pagó la fianza? Tu parte del trato era romper con Ángela. Estuvieras lejos de ella. ¿Qué cojones quieres ahora? Estás en libertad gracias al francés. ¿Qué más quieres? Tu padre era un ladrón. Tú desde pequeño y desde niño ya estabas robando coches. Has estado veces en el reformatorio y año pasado en la cárcel. Si te veo molestando a este caballero, porque es un caballero con dos cojones, te meto entre rejas hasta el fin de tus días. Tú aún no eres policía, ¿verdad? Aún no. ¿Por? Reúnete mañana conmigo en el parque de las ramas por la noche. Me he escapado, se ha quedado dormido en el salón, pero no tardará en despertarse. Me tiene muy loco, Ángela. Mira, Fran, esto nos va a traer problemas. Si tú y yo volvemos, irás otra vez a la cárcel. Sí, ya lo sé, tranquila. Solo quiero dar un paseo contigo. Venga, ¿subes? Venga, va, pero una vuelta rápida, ¿vale? Vale. Pero rapidita, ¿eh? Sí, joder, tío, pisa, colega. Joder, pisa. Sabía que me traerías aquí. Es que este es nuestro lugar. No sabes la de veces que sueño con aquella noche contigo aquí. Fran, ¿cómo llevas el haber renunciado a mí a cambio de tu libertad? Dame la mano, anda. Dame la mano, que no te muerdo, niña. Cuando el francés me dijo que me pagaba la fianza a cambio de renunciar a ti y recuperar la libertad,
Recuperé la libertad, pero seguía preso de ti. Dejé de estar contigo, Ángela, pero jamás renuncié a ti. Cuando vea estos cabrones me van a contar dónde está Ángela por mis narices. Sí, esa tiene que estar con el Torete. Seguro que han pasado toda la noche fornicando. Déjame, a esto se lo voy a sacar, aunque sea hostias. Pues a lo que tengas que hacer. Vamos, hijos de puta. Recordad, el que gane se acuesta conmigo. Y ya sabéis, me gusta el sexo duro. ¡Vamos, que quiero follar! ¿Qué, chicos? ¿Echando la mañanita? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí llegar a echar pulsos? ¿A esas manitas le llamáis echar pulsos? Al loro que ha llegado al North Face, nena. ¿Tú qué miras, payasa? Estoy mirando al payaso de McDonald's. Mira, que te corro a hostia. Todo a su tiempo. ¿Dónde está el Torete? Está con Ángela, ¿verdad? No tengo ni idea. Desde ayer por la noche no lo hemos visto. Mira, tíos. O la estoy jugando conmigo con el francés. Mira, o me decís dónde está el Torete o lo saco a hostias. Está en el parque de las ranas. ¡Piruli! Joder, tú es que no sabes las hostias que mete este tío. Chicos, tenemos que ayudar al Torete. Y después haremos un trío. Ángela, Ángela, despierta. Vámonos, vámonos. Ángela, vámonos. Tía, Natalia te está buscando. Y sabe que estás aquí con el Torete. Está bien. Entonces nos separamos y a correr mucho, ¿vale? Quiero que encontréis a Torete y a Ángela. ¡Pero ya! ¡Hostias! ¡Si este es de los míos!
¡Cállate, hija de puta! ¡Ha sido infiel, puta! ¡Ahora vas a morir! Ya me está dando toda la pasta que llevas encima. Eres una puta, ¿no? Estás trabajando aquí, en mi parque. Pues tienes que pagar un peaje. Vale, pero no me hagas daño con la navaja esa. Vamos. Esa de... Venga. De Torete que tienes, ¿no? Mañana vendrá por más. Oye, guapo. ¿No te apetecería un poco de ñaca ñaca? Estoy sana, ¿eh? Dime, ¿cuánto cobra una monada como tú por el menú del día? Pues... por ser tú, 50 euros la oferta a la semana. Y te regalo un paquete de crines.